Ese día había partido desde Barbados el vuelo 455 de Cubana de Aviación, pero el avión nunca llegó a Cuba. En él iban los miembros del equipo juvenil de esgrima de Cuba. Regresaban de Venezuela, donde acababan de obtener el campeonato centroamericano y del Caribe. A los 10 minutos de salir de Barbados, una explosión derribó el DC-8 de Cubana de Aviación. El atentado terrorista contra la aeronave de Cubana de Aviación, que causó la muerte a 73 personas. En las primeras investigaciones, fueron detenidos dos venezolanos, Freddy Lugo y Hernán Ricardo, a quienes se les acusó de ser los autores materiales del crimen. Esta es la fotografía de Hernán Ricardo, que para el momento en que fue capturado en Trinidad llevaba un pasaporte a nombre de José Vázquez. Lo menos dos de ellos son apenas autores intelectuales en el peor de los casos. Los otros dos serían los autores materiales, los que colocaron efectivamente la bomba. Poco después se detuvo a los cubanos Orlando Bosch y Luis Posada Carriles como autores intelectuales del atentado. Seguirá la lucha y seguirán los atentados en toda forma y manera a nuestro alcance. Luis Posada Carriles es un experto en explosivos que estuvo en la invasión de Bahía de Cochinos. Formó parte de la CIA, fue jefe de la División 54 de Contrainteligencia de la DICIP y se le vinculó al caso del avión cubano. El atentado del 6 de octubre de 1976 se conoció como el caso del avión y los pormenores del proceso judicial atraparon la atención noticiosa durante más de una década. En la raíz de aquel suceso se develaba la existencia de una red terrorista que venía operando en la clandestinidad desde los años 60, integrada por elementos de ultraderecha y financiada y controlada por la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos. Posada Carriles y Orlando Bosch eran piezas claves de aquella red terrorista, cuyas huellas perduran hasta hoy en la historia. Aquí en el expediente aparecen todos los planos que él dibujó ante la policía de Trinidad y concretamente la forma, según él, de la bomba. Esta serie de dibujos explicando cómo opera el coro. Tiene un consejo asesor, actúa en Miami, actúa incluso en Francia y en otros países del Caribe y es orientado por la CIA. Miami es surf, playas, turismo y comercio, pero también se convirtió en el mayor centro mundial del terrorismo a partir de los años 60. A raíz del triunfo de la Revolución Cubana, muchas personas llegaron a sus costas. Entre esos cubanos se encontraban funcionarios de la policía del gobierno dictatorial de Fulgencio Batista, huyendo de los juicios que se seguían en Cuba por los crímenes cometidos. Uno de esos esbirros fue Posada Carriles, quien llega a Miami en febrero del año 1961. Su inmediata incorporación a las acciones de la Agencia Central de Inteligencia lo convertiría en una ficha clave para desarrollar operaciones terroristas por más de 40 años. Con diversas identidades, Posada Carriles recorrería América del Sur, escribiendo una desenfrenada historia de muerte y destrucción que aún permanece viva en la memoria de quienes lo conocieron, las víctimas de torturas y los familiares de presos asesinados a manos de ese terrorista. Testigos que hoy ofrecen su parte de la historia para reconstruir el mapa de los crímenes planificados por los gobiernos del norte y sus agencias de intervención. Hay demasiados elementos, demasiada gente que puede dar testimonio, los documentos, la gente, los hechos en sí, que indican que Posada vino aquí a matar a venezolanos a mansalva. Pues. Me desnudan y me dicen, bueno, aquí hablas o hablas, ¿no? El jefe de operación y de tortura era Luis Posada Carriles. En el año 67, más o menos, él está en Venezuela ya vinculado a la DICIP. Él era el enlace de la CIA con la DICIP.
se convierte en un jefe de investigaciones de la DICIP, pero continúa con sus tareas, con las tareas asignadas por la CIA. En un interrogatorio que nos hicieron, oí cuando le dijeron, comisario Basilio, la señora está embarazada, entonces, ¿qué hacemos con ella, comisario? Le dice, entonces dice, acaba con esa semilla antes de que nazca. Para el gobierno de los Estados Unidos en plena Guerra Fría, Cuba era un peligroso ejemplo en la región, que además había nacionalizado empresas de capital norteamericano como la intocable United Fruit Company. Destruir a Fidel y al gobierno revolucionario era una prioridad para Washington, y qué mejor que los esbirros batistianos exilados en Miami para conformar una fuerza de ataque que librase la guerra en Cuba con el apoyo encubierto de la CIA y el Pentágono. La agencia creó en Guatemala un campamento donde fueron entrenados en el uso de armas, explosivos, operaciones encubiertas e infiltración para alcanzar su objetivo. 11 de abril de 1961, aviones B-26 procedentes de bases norteamericanas bombardearon el aeropuerto y los terrenos de la FARC. La primera avanzada de la Brigada 2506 partió hacia Cuba el 17 de abril de 1961, desembarcando en Playa Girón, donde fueron rápidamente derrotados. Posada Carriles no llegaría a desembarcar, salvándose de ser capturado y regresando a los Estados Unidos. El fracaso de la invasión a Cuba significó para la CIA un duro golpe al revelarse los detalles de su participación. La extensa experiencia del director de la agencia en derrocar gobiernos mediante acciones encubiertas no lo salvó del terremoto político que significó la derrota en Bahía de Cochinos. Allen Dulles sería despedido de su cargo y la CIA estrenaría nuevo director. John McCone incorporaría formalmente a la agencia a los mercenarios de la Brigada 2506. Entre ellos se encontraba Posada Carriles, quien después de graduarse de segundo teniente en el ejército norteamericano, fue incorporado a la nómina de la agencia. La incorporación de Posada Carriles al ejército y a la CIA quedaría registrada de su propio puño y letra en el libro que publicaría años más tarde. Me gradué de segundo teniente y me asignaron al mando de un pelotón compuesto por soldados americanos. Después de 2 años de estar en el ejército y de estar convencido de que no había ningún plan concreto, comencé a trabajar para la CIA. La mafia terrorista se convertía formalmente en un brazo más del intervencionismo norteamericano. La Brigada 2506 sería la cantera de terroristas de la cual se valdría la CIA y el Pentágono para librar su guerra sucia contra los movimientos de liberación en América Latina. Inmediatamente después de Playa Girón, la administración de Kennedy comienza a preparar una gran operación subversiva que ellos denominaron con el nombre código de la Operación Mangosta. ¿Qué pretendió la Operación Mangosta? Desatar la guerra civil en Cuba. Y te pongo un ejemplo. De enero a agosto de 1962 se realizaron en Cuba 5.870 actos terroristas. Asesinatos, incendios, bombas. Es decir, fue una gran acción, una gran guerra la que ellos trataron de desatar en Cuba, donde además estaba participando activamente la CIA, estaba participando el Departamento de Estado, estaba participando el Departamento de Comercio, es decir, los principales ministerios del gobierno norteamericano. Para llevar adelante la Operación Mangosta, la agencia creó bases operativas donde los mercenarios del exilio contarían con todas las facilidades para llevar adelante sus atentados. El sur de la Florida era el lugar perfecto de salida para las expediciones terroristas hacia Cuba. En Cayo Largo funcionó una de esas bases. Allí contaban con trailers acondicionados como oficinas que en caso de necesidad podrían ser evacuadas rápidamente, surtidores de combustibles para las embarcaciones, generadores eléctricos, equipos de radar de alta tecnología instalados en lanchas acorazadas. El terrorismo Made in USA contaba con un arsenal de primera para librar su guerra particular en el Caribe. Y le pongo un ejemplo, el Departamento de Comercio creó un aparato que se llamó Detectives Globales, que tenían la misión de perseguir por todo el mundo a aquellas empresas que comerciaran con Cuba para tratar de frustrar esas negociaciones. Posada Carriles formaría parte en las acciones de sabotaje contra los barcos que hacían escala en Cuba. A bordo de una de las embarcaciones madres de la CIA, especie de oficina de terrorismo ambulante, recorrería el Caribe organizando los embriones de las organizaciones terroristas previstas en el Plan Mangosta.
Este informe de la CIA da perfecta cuenta de los movimientos de la gente Posada Carriles en la región durante su gira por el Caribe, infiltrando agentes y mercenarios en las costas de Cuba. Fidel señala que al sur de la provincia de Pinar del Río, nuestros radares detectaron un barco de cierta dimensión y el movimiento de desembarco de otras embarcaciones más pequeñas. Controla directamente la Agencia Central de Inteligencia, que es precisamente la que ha venido organizando los ataques y es la que está dirigiendo directamente las filtraciones de hombres, de saboteadores, de armas, de explosivos. Todo el trabajo que realiza la CIA, realiza directamente a través de agentes reclutados por ellos. Entre los casos en que la mafia de Miami se vio envuelta, el capítulo del asesinato de John Kennedy es un hecho donde los nombres de varios terroristas del exilio cubano salen a relucir. Esta foto, incluida en varios informes de inteligencia, muestra a dos hombres sentados en la orilla de una calle en la ciudad de Dallas, en la misma fecha y hora en que asesinan a Kennedy. Esta persona fue señalada por analistas como Orlando Bosch, terrorista cubano y cómplice de Posada Carriles. La investigación nunca se llevó hasta el final, quedando en la penumbra, igual que el asesinato de Kennedy. En el año 64, los comandos a los que pertenecía Posada Carriles realizan un atentado con mortero a la sede de las Naciones Unidas durante la visita del Che Guevara. Los explotados y vilipendiados de América Latina que han decidido en... Los buenos muchachos de la Brigada 2506 que habían recibido entrenamiento paramilitar de la agencia debían mantenerse ocupados. Tenerlos sin oficio no resultaba rentable ni seguro para el propio gobierno norteamericano. El peligro que representaban sería evidente en 1964, cuando Miami batería el récord como la ciudad con más atentados explosivos del mundo. La ciudad de las playas, el turismo y el surf se convertía por obra y gracia de los cálculos de la CIA y la fiebre pirotécnica de sus muchachos en la capital mundial del terrorismo. Ese primer lugar se lo debía Miami en gran medida a un médico pediatra que años más tarde estaría involucrado en la voladura del avión de Cubana en Barbados, Orlando Bosch. Seguirá la lucha y seguirán los atentados en toda forma y manera a nuestro alcance. Uno de los atentados más sonoros ocurrió ese mismo año cuando Bosch dispara un cañonazo de bazooka contra un barco polaco estacionado en la bahía de Miami. Para la CIA era imposible justificar esa acción. Fue condenado a 10 años de prisión en Estados Unidos por lo del barco polaco, por el disparar la bazooka contra el barco polaco, un hecho en el cual estaba involucrado también el mono Ricardo Morales Navarrete, porque Ricardo Morales Navarrete fue el que preparó la bazooka. Las confesiones de Morales Navarrete en el juicio fueron claves para que el tribunal estadounidense declarase a Bosch culpable de 40 actos terroristas en el área de Miami. Morales Navarrete denuncia a Bosch para él garantizar que no iba a ir a prisión, ¿no? Llegó a un acuerdo con las autoridades de Estados Unidos. Bosch fue condenado a 10 años en Estados Unidos y pagó 5. A los 5 años le dieron libertad bajo palabra. Para el gobierno estadounidense, la capacidad operativa de los muchachos de la mafia era un arma muy útil, pero algunos debían mantenerse lejos de casa. Así fue como a partir de 1965, Venezuela se convierte en el destino de muchos de esos elementos, que encabezados por Posada Carriles y Morales Navarrete, ocuparían altos cargos en la policía política. Morales Navarrete era otro de los miembros de la CIA que estuvo íntimamente ligado con Posada Carriles y con Orlando Bosch, igualmente con Orlando García, que fue jefe de seguridad del presidente Pérez. Bueno, ellos formaron una especie de grupo de mafia allí, les daban carnet, los acreditaban como funcionarios sin serlo, en fin, y formaban parte de estos grupos de la DICIR que se ocupaban de planificar y de desarrollar estos actos terroristas. Las denuncias por los crímenes cometidos desde este cuerpo policial llevaron al gobierno a tratar de renovar su imagen. Cambiaron el nombre, pero Posada y sus colegas de la agencia continuarían controlando las operaciones de la policía política, ahora llamada DICIP.
fue cuando cambiaron a mucha gente que eran viejos a nuevos cuadros, que eran ya muchachos más jóvenes, ¿no? Y a ese grupo de muchachos jóvenes lo dirigía Posada Carriles. No era conocido por el país, porque Posada Carriles siempre, como comisario del ICI, mantuvo un bajo perfil, como todo individuo que encargado del trabajo sucio, siempre mantienen un bajo perfil para que no... E incluso no se conocía como Posada Carriles, se conocía como el comisario Basilio. La agencia había encontrado un efectivo método de intervención, un método que le permitía al gobierno del norte controlar los aparatos de inteligencia latinoamericanos a través de sus terroristas, ahora convertidos en policías. Un método que cobraría muchas víctimas en Venezuela. Las siglas de la policía política venezolana fueron sinónimo de muerte, torturas y desapariciones en una época en que las operaciones estaban en manos de cubanos exiliados al servicio de la CIA. Jesús Marrero fue uno de los pocos sobrevivientes de las torturas realizadas por Posada Carriles en los sótanos de la tenebrosa DICIP. Él era jefe de eso, él era jefe... Uno no sabía, porque vas a saber tú cuál es la estructura que tenían ellos, pero uno por, digamos, por simple intuición y como veía que los otros le obedecían, él era el jefe de esa comisión, ¿no? La cual me detuvo a mí allá en Valencia y me trasladó aquí a los sótanos de los Chaguaramos. En este edificio de Caracas, ahora convertido en viviendas, funcionó la tenebrosa DICIP, policía política en tiempos que Posada Carriles era uno de sus jefes. Por estos pasillos fueron conducidos a una muerte por torturas decenas de venezolanos a manos de agentes como Posada Carriles. Ahí fue cuando conocí al comisario Basil, a Luis Posada Carriles. Bueno, en la noche me sacaron en un carro con la cara hacia abajo, una casa abandonada, en un sitio solo, completamente solo. Y había un árbol a un lado, la casa estaba abandonada, no tenían como ni ventana, y había una cama grande, una cama donde fue que me amarraron. Me ponen unos cables en el pene, el pene me lo amarran, y me ponen otro cable aquí, eran dos cables. Y eso iba a una maquinita que le daban vuelta. Luego supe que es lo que llaman la tortura del teléfono, pues, que es un electromagneto que parece que te estuvieran dando 10.000, 100.000, 1.000.000 de carajazos aquí en el golpe. Eso lo hacían casi una noche, sí, una noche no, nos llevaban a uno, le daban carajazos. Ahí estuvimos durante 2 meses. El director era Rembertus Cati, pero el jefe de tortura era Luis Posada Carriles. Posada Carriles fue el jefe de la División de Operaciones de la DICIP. Y cuando Posada Carriles llegó a jefe de operaciones de la DICIP, empezaron a morir un grupo de guerrilleros que morían en supuestos enfrentamientos. Por ejemplo, ¿no? Te podría contar, por ejemplo, las muertes de Botín y Marín y Rubén. El secuestro de un industrial venezolano fue uno de los hechos utilizados como excusa por Posada Carriles para barrer con grupos revolucionarios ajenos a ese hecho. Eso fue el 2 de junio de 1972. Matan en El Paraíso a Botín y Marín junto con Ramón Antonio Álvarez, que para aquel entonces era mi esposo, pues mi compañero. A ellos los matan en El Paraíso, hicieron un simulacro de que ellos eran los que estaban cobrando un rescate, pero ya ellos los habían hecho prisioneros unos días antes, uno o dos días antes. Ellos pasan a la orden de la DICIP de Posada Carriles y de pronto los periodistas están frente a la casa de Domínguez. Yo llegué poco después de eso, no estaba yo en el momento, pero había un grupo de colegas que estaba allí y estaban comiendo, esperando informaciones en una fuente de soda, almorzando, esperando informaciones sobre el secuestro de Domínguez, cuando de pronto alguien gritó: al suelo, están armados, y ametrallaron el carro salvajemente. Bueno,
Entonces, cuando los periodistas se levantaron del suelo, estaban dos hombres muertos allí. Dijeron la gente de Posada que ellos iban a atracar el banco que consolidado, creo que estaba ahí. Pero olvidaron un detalle, colocarles las pistolas en las manos a los detenidos para hacer más creíble la versión de un enfrentamiento. Dos imágenes tomadas en el mismo momento indican la manipulación de los cadáveres por parte del grupo comandado por Posada Carriles. Ya torturados, sedados y todo eso, los llevan hasta ahí, hacen el simulacro y los matan ahí, ¿no? Los habían puesto allí drogados para simular un enfrentamiento y matarlos. Es obra de Posada. Las víctimas eran miembros de una organización política naciente, denominada Punto Cero. Al día siguiente del simulacro de enfrentamiento, Posada y su gente dirigirían sus pasos a un poblado cercano a la capital para desplegar una operación de exterminio contra los demás miembros de esta organización. En la Victoria estábamos 6 adultos y 3 niños. Estaba Luis Eduardo Col González, que era mi compañero, y Brenda y yo. Y los niños eran Mundito, el hermano de él, y la hija mía, que tenía 20 días de nacida. Estando ahí en la Victoria, yo recuerdo que llegaron unos funcionarios haciéndose pasar por los trabajadores de la luz eléctrica. Nosotros nos dimos cuenta de que no eran ningunos trabajadores de la luz eléctrica, sino que eran funcionarios policiales. Llegan otros más y tocan la puerta y dicen, abran esta vaina. Yo les salgo y le digo, espérense un momento, déjenme buscar las llaves. Pero ya yo me di cuenta quiénes eran y voy y les aviso a los muchachos. Yo estaba en ese árbol que está allá. Y tenía 6 años y medio, casi 7 años. Ya iba a cumplir 7 años. Mi otro hermano estaba viendo una comiquita en la televisión. Bueno, yo me acuerdo de las cosas más importantes. Es más, después los militares se metieron aquí. Estábamos esperando a mi papá que venía de Puerto Cabello. Uh-huh. Cuando cierro esta puerta, empezó los tiroteos. Horrible, horrible. Eso fueron casi 2 horas y media de tiro. Allá arriba, ahí rebotaban. Por eso mi papá rebotaban, ahí las balas rebotaban por allá arriba. Mamá le decía, por favor, láncese al piso, cuidado con los bebés, porque había unos bebés allí, las señoras tenían, no sé si eras tú. Sí. Exacto, entonces láncese al piso. Y otra niña que recién nació. El esposo de mi hermana, que también muere ahí, dice, vamos a hacer una pausa para salvar a los niños. El esposo de mi hermana decía, respétenle la vida a ellas y a los niños. Cuando vamos saliendo, uno de los muchachos, el más jovencito, un español, le decíamos Fidel, él agarra a mi hermana y me agarra a mí, nos abraza. Francisco Acosta, que fue el que nos saca a nosotros acá y a las mujeres, él salió ileso, absolutamente ileso, no tenía ni un rasguño. Y Posada Carriles lo agarró, le dio un golpe por allá con la 9 milímetros niquelada que tenía y después le disparó en el cerebro porque la sangre nos bañó a todos. Hubo un funcionario que le dice, comisario, ¿qué hacemos con las mujeres y los niños? Le dijo, mátalos también. La gente que estaba ahí alrededor empiezan a pegar gritos, a gritarle asesino, no maten a las mujeres, no a los niños. Entonces ellos agredieron a los vecinos, tirándole bombas lacrimógenas y dándole plan y todo. Sí, sí. Aquí se juntó todo el pueblo de por acá y decían no, que no nos mataran. Pero en realidad, si no hubiese sido por esas personas y la comunidad, nosotros hubiéramos muertas. Ellos fueron los que nos salvaron la vida. Los periodistas ya no habían tomado la foto. Hay un recorte del periódico de un periódico de los grandes, no sé si era Nacional o El Mundo o El Universal, algo así, que salgo yo con la niña así cargada. Freddy es el único que cae en combate y mi papá es herido. Cuando lo sacan de aquí estaba vivo y el señor Posada Carriles y el ejército lo pateó aquí delante de todo el mundo, lo agarraron unos soldados, los agarraban por los pies y otros los agarraban por las manos y entonces los pateaban. Yo recuerdo porque yo traté de auxiliar a mi papá y a mí también me empujaron y no me dejaron auxiliarlo. O sea que ellos no tenían la más mínima ética con las personas que estaban rendidas, pues, o que no, ya no podían defenderse. En la DC de Maracay, bueno, ahí fue, como se dice, el Via Crucis. Ahí sí fuimos torturadas. Entonces me llevaron a un baño y tenían una bañera. Y estaba llena y entonces trataban de introducirme la cabeza, pero no lo terminaban de hacer hasta que por fin vas a hablar. A mí me sacan a una hora para la casa para que reconociera los cadáveres. Iba el hombre ese que le decía el comisario Basilio, iba junto con ellos.
el hombre llama al que me está interrogando, le hace como, epa, y le hace seña así, que quemara a la niña con el cigarro. Y era el mismo que yo había visto que le habían dicho comisario Basile. Entonces empezaron a quemarle las piernas con cigarro a la niña. 20 días de nacido. Me le tapaban la respiración así para ahogarla. Le ponían la pistola en la cabeza y le alaban así como el martillo, el cutor lo alaban. Emitían ruido ellos con la boca, pues, para que yo pensara, bueno, para asustarme y eso. Sí, recuerdo varias oportunidades que llamaban al comisario Basilio, un funcionario que no era él, me pregunta, ¿cuántos meses tiene de embarazo? Yo le digo 8. Entonces, ¿qué hacemos con ella, comisario? Le dice, entonces dice, acaba con esa semilla antes de que nazca. Y así, entonces se voltea con el funcionario y me dio una patada en el vientre. Y ahí, bueno, fue donde yo sentí, bueno, que en realidad esa patada fue la que mató a mi hijo en ese momento. Empecé a sangrar y ellos lo que hacían era reírse, más nada. Yo iba caminando, iba sangrando y botando líquido y ellos lo que hacían era reírse. O sea que esa orden la dio el comisario Basilio, que más adelante con los años sé yo que el mismo comisario Basilio era, o sea, es Posada Carrillo. Posada Carriles no limitó su accionar a Venezuela. La CIA lo tendría ocupado tejiendo una red latinoamericana del terror. En el año 71, bajo una falsa identidad, viaja como camarógrafo de televisión por Ecuador, Perú y Chile. El objetivo, asesinar a Fidel Castro durante su gira por esos países. Pero el personal de seguridad que acompañaba al presidente de Cuba dio al traste con los planes de los terroristas. Tras el fallido intento, Posada continuaría sus andanzas por Europa y América Latina bajo la cobertura de hombre de negocios. A mediados de los años 70, las dictaduras del Cono Sur, apoyadas por la CIA, ponen en marcha una siniestra operación conocida como el Plan Cóndor. Es una operación que reúne a los gobiernos en ese momento militares, tanto de Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil, en plan común para seguir el exterminio de todos los grupos de carácter político de estos países. En ese momento habían grupos que estaban trabajando en la Operación Cóndor. Dentro de estos grupos destacaban Orlando Bosch y Posada Carriles. En 1976 realizarían un intento por asesinar en Costa Rica a Andrés Pascal, quien era dirigente del MIR chileno en el exilio. La DINA recurre a estos cubanos contrarrevolucionarios que estaban vinculados a la CIA, los cuales comienzan a trabajar con el aparato represivo chileno en operaciones fuera del país. En este caso, ellos intentan montar este atentado y recurren entonces a Otero y recurren al grupo de Orlando Bosch y Posada Carril. Se sitúan primero en Nicaragua y desde Nicaragua introducen una unidad operativa en Costa Rica. El gobierno de Costa Rica detectó a tiempo el complot y el presidente de ese país puso en alerta a Andrés Pascal. Oduber, yo recuerdo, me llama la casa donde yo estaba para avisarme de que se estaba preparando este atentado. Nosotros ya también, el gobierno costarricense, fue muy solidario con nosotros, nos apoyó, nosotros teníamos nuestras medidas de defensa también. Ellos intervienen y ubican al grupo operativo de Orlando Bosch los detienen y los expulsan del país. De modo que el atentado nunca logró concretarse, afortunadamente. El mismo año del intento de atentado contra Andrés Pascal, los grupos terroristas darían un gran salto en su organización.
Las acciones de estos grupos habían tenido un despliegue tan grande en todo el continente que se imponía la coordinación de acciones. Entre el 12 y 13 de junio, en una población de República Dominicana, se celebra una reunión entre los representantes de 5 grupos terroristas. Orlando Bosch presidiría la reunión en representación del grupo Poder Cubano. De esa reunión nacería lo que se conoció como el CORU. Son las siglas de Coordinación de Organizaciones Revolucionarias Unidas. El CORU está explicado aquí. Por quien lo conoce muy bien, que es el Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos. Este es uno de los documentos desclasificados por Estados Unidos. A estos terroristas cubanos, todos esos aparatos de la CIA estaban plenamente complicados en todas estas operaciones. ¿Qué papel cumplían estos grupos? Eran como la mano de la guerra sucia, la mano sucia de la guerra sucia. Eran varios grupos terroristas que aquellos relacionan, que se unen para coordinar sus acciones. Ahí discuten un listado de acciones que iban a llevar a cabo, quién la iba a hacer, cómo la iban a hacer, etcétera, etcétera. Bosch se va a Chile, protegido por Pinochet, y es cuando planifican el asesinato de Orlando Letelier, que había sido canciller y ministro de la defensa de Salvador Allende. Lo mandó a matar Pinochet. Quería deshacerse de él porque era el principal, o uno de los principales elementos en la solidaridad internacional con Chile, en la denuncia, etc., en particular en Estados Unidos, que era donde trabajaba él. La red terrorista que habían impulsado los gobiernos estadounidenses se había convertido en un monstruo cuyas acciones alcanzaban el propio territorio norteamericano. Una carga de C-4 instalada en el vehículo del canciller Orlando Letelier acababa con su vida y la de su asistente, la estadounidense Ronnie Moffitt. En este informe oficial norteamericano, en la página 7, se dice, oye esto, a comienzos de 1975 hubo una reunión en Santiago de Chile entre Orlando Bosch y Guillermo Novo Sampol, uno de los jefes de Omega 7, con la gente de la DINA, de la policía política chilena. Como resultado de la reunión, se decidió la muerte de Orlando Letelier. El general Contreras Sepúlveda, general en retiro, exdirector de la DINA chilena, dos oficiales del ejército chileno con él, se encuentran en prisión preventiva por la presunta implicación de todos ellos en el asesinato del ex canciller Orlando Letelier. Igualmente, en Estados Unidos, se busca a 4 exiliados cubanos, cómplices y factores de este asunto. Orlando lo asesinaron el 21 de septiembre de 1976. Desde comienzo del 75 ellos saben que lo iban a matar y saben quiénes eran. Para hacerlo usan a estos elementos terroristas del CORU. Esos mismos personajes, que eran hombres clave de Bush en la CIA, que estaban en las planillas de la CIA como Posadas Carriles y el resto, Orlando Bosch, participaron en el asesinato de Letelier, que lo dirigió Michael Townley, el hombre de la CIA, junto con un militar chileno, Fernández Lario. Esta red que trabajaba con la CIA, que era la que hacía los trabajos sucios de la CIA y también intervenía en operaciones anticomunistas en todas partes, y que están acusados de haber intervenido en el asesinato del presidente Kennedy, John Kennedy, porque surgen en un montón de escritos. Estos personajes fueron clave para apoyar todo este proyecto en esta región. El propio Ricardo Alarcón sería uno de los objetivos del CORU. Aquí, en este otro informe, fíjense la fecha, agosto 26 del 76. Título del informe, Guillermo Novo Sampol, el mismo que el año anterior se había reunido en Chile y habían acordado el asesinato de,
de Orlando Letelier con Orlando Bosch y compañía. Aquí vuelven a referirse al plan para asesinarme, incluso el lugar donde ocurriría, que era el sitio, es verdad, yo vivía ahí, York Avenue, entre 63 y 64, en la ciudad de Nueva York. Los detalles no puedo, desgraciadamente no los conozco, porque fíjense que está, el resto está bastante tachado. Vos vienes a Venezuela, invitado por el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Le dan una visa, le dan un pasaporte falso a nombre de un tal Paniagua. Y un carnet de la DICIP que le dieron, como funcionario de la DICIP, con el nombre de Carlos Sucre. Le dieron armamento y le dieron una escolta policial. Ellos fueron a una reunión en la casa del médico Hildo Folgar, en una oportunidad donde se comprometió Folgar a recoger $1,100 por persona para recoger unos $100,000 para la causa de Voz y Posada. Aquí puedes ver lo que dice Garrido, con el águila y todo. Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos. Aquí está, en este párrafo, lo que dijo Orlando Bosch. Dice, ahora que hemos tenido tan buen resultado con lo de Letelier, vamos a hacer algo más. Y Posada dijo, vamos a tocar un avión cubano, y Orlando tiene todos los detalles. Now, what Charlie 7 of Emmer go? Aquí le muestro la foto de mi hijo, Enrique Figueredo. 19 años. Sus compañeros le decían Kiko, me quería mucho. A mí, a sus hermanos y a todas las viejitas del barrio, a todos los que conocía. Aquí están con los compañeros venezolanos. Él era este, el más bajito y el más risueño. En el año 1976, ellos habían ido para Venezuela, para Caracas, Venezuela, a unos centroamericanos. Aquí están ellos, el equipo completo con sus entrenadores en Venezuela, la competencia de Venezuela. La última competencia. A los 10 minutos de salir de Barbados, una explosión derribó el DC-8 de Cubana de Aviación. La dura del DC-8 de Cubana de Aviación. Ocurrido el 6 de octubre del 76. Él dice que Ricardo le confesó haber colocado la bomba junto con Freddy Lugo. El aparato estalló por una bomba de plástico colocada en el baño. El informe de los médicos forenses determina que los cadáveres presentaban fracturas de cráneo y a algunos le faltaban las cabezas. Volaba a tomar los 20.000 pies de altura cuando se precipitó. Había partido desde Barbados. El vuelo 454 implicados en el sabotaje al avión cubano que costó la vida a 73 personas. Que contaba con 14 años y mi hermana 10. Y mi mamá me fue a buscar para ir al aeropuerto a esperar a mi papá. Cuando llegamos al aeropuerto, había un grupo de compañeros de él que nos informaron que había habido un accidente con el avión. El avión de Cubana de Aviación explotara en el aire para precipitarse al mar. Se sentía en el ambiente algo muy tenso y yo sabía que algo malo había pasado. Y es cuando el compañero que estaba allí con ella nos dice, que nos llama aparte y nos dice, hay una situación con el avión donde venía tu papá. Todavía la noticia que tenemos es que es un accidente que no ha sido confirmado si hay sobrevivientes o no. Cayó en las costas de Barbados, producto de un vil atentado perpetrado por el asesino Posadas Carriles. En medio de los llamados del piloto al aeropuerto, Sewell, Sewell, tenemos explosión a bordo y estamos en emergencia. Eso fue en horas de la tarde y ya en horas de la noche, en lo que es la ciudad deportiva, nos informan que no había habido sobrevivientes.
Estuvimos viviendo momentos muy duros hasta el 15 de octubre, que se hace el acto donde es el entierro de los pocos cuerpos que se pudieron rescatar del mar. La mayoría de ellos, entre ellos mi papá, no se pudo rescatar. Nadie puede imaginarse ni siquiera cuánto dolor, pero tampoco cómo deben haber vivido sus últimos momentos de su vida las personas que iban encerradas en ese avión. Esa imagen a mí nunca se me ha podido olvidar. 6 de octubre. Es destruido en pleno vuelo un avión de Cubana de aviación con 73 personas a bordo. Detrás de estos hechos está la CIA. En las primeras investigaciones fueron detenidos dos venezolanos, Freddy Lugo y Hernán Ricardo, a quienes se les acusó de ser los autores materiales del crimen. Hernán Ricardo tenía este pasaporte venezolano a nombre de José Vázquez García. Por supuesto, un pasaporte falsificado, otorgado en la dirección de identificación, por supuesto, con algún contacto que tenía Ricardo en la oficina de investigaciones donde trabajaba junto con Posada Carriles. Esta es la fotografía de Freddy Lugo, el fotógrafo de la cadena Capriles, que fue detenido junto con Hernán Ricardo. Ellos dos están acusados como los autores materiales de esta voladura del avión. Yo los conocí, ellos eran fotógrafos, trabajaron conmigo en el periódico El Mundo, pero eran unos muchachos que uno no se imaginaba que podían estar en una actividad de ese tipo. No se lo puede imaginar como puedo estar yo. Yo puedo estar haciendo reportajes, lo que tú puedo estar haciendo un trabajo de inteligencia. Les hablábamos hace pocos momentos de las confesiones de Hernán Ricardo. Pues bien, aquí en el expediente aparecen todos los planos que él dibujó ante la policía de Trinidad y concretamente la forma, según él, de la bomba que fue colocada en el avión que hizo estallar la aeronave. Esta serie de dibujos corresponden a Hernán Ricardo explicando cómo opera el CORU, el organismo que en Bélgica tiene un consejo asesor, actúa en Miami, actúa incluso en Francia y en otros países del Caribe, y es orientado por la CIA. Y el máximo dirigente, según esa confesión, es Orlando Bosch Ávila, en esa foto cuando fue capturado por la DICIP. El auto de detención contra es el de la autoría intelectual de la voladura de este avión. Una periodista venezolana conoció a los autores del atentado muy de cerca. Que yo llego al cartel San Carlos a visitar a Freddy Lugo, que era un ex compañero de trabajo de la revista Página, Freddy Lugo. Era fotógrafo entonces, y yo era redactora de la revista Página. Yo siempre trabajé vinculada a la cadena Capriles. Él estaba involucrado, pero yo no creía que era culpable. Yo simplemente fui a visitarlo por solidaridad y a buscar también información de qué pasaba, qué tenía él que ver con el avión cubano. Yo a Posada Carriles lo conocía, sabía de él de antes, porque este es un hombre que desde los años 60 estaba aquí en Venezuela. Yo sabía de él, yo sabía quién era. Con Orlando Bosch, personalmente, lo conocí en el cuartel San Carlos. Y él, cuando supo que yo era periodista, él que siempre tenía muchas ansias de salir en el periódico, de declarar, hombre grandilocuente. Entonces el hombre se acercó mucho a mí y siempre me estaba contando, siempre quería contarme. Y bueno, fue de esta manera como yo conocí sus crímenes y cómo él me dijo también que voló el avión cubano. Él no tenía pensado decírmelo de ninguna manera. Es obvio que lo traicionó su ira, su rabia. Y estaba despotricando ese día que yo llegué ahí al cuartel San Carlos, a su celda, diciendo que cómo era posible que su lucha había sido una lucha mucho más de frente contra el régimen, que este Uber Matos no tenía, dijo la vulgaridad ahí, no tenía tú sabes, para poner un avión, para tumbar un avión con comunistas adentro como yo lo hice y como lo puedo y lo puedo seguir haciendo. Yo me quedé helada en el sitio, agarrada a la silla donde estaba sentada, porque yo creí que me daba algo. Yo no podía creer. Así mismo, tumbar un avión con comunistas adentro. Cuando hago más amistad y más confianza con Orlando Bosch, empezó a contar su guerra por los caminos del mundo, como él la llamaba. Empezó a hablar de sus muertos, empezó a hablar de los asesinatos, empezó a hablar de todos los funcionarios diplomáticos cubanos que habían matado en distintos países.
hablar de cómo participaron en el asesinato de Letelier, hablar cómo tuvieron que ver con el asesinato de Prats y su esposa. En fin, yo empecé a ver cosas monstruosas ahí, a oír cosas monstruosas. Y luego que me dan todos los detalles de cómo volaron el avión, por supuesto, yo me di cuenta que no era un reportaje lo que yo había ido a buscar allí, ya se había convertido en algo más que un reportaje. Ya era un libro, ya era una denuncia. En mi libro, Pusimos la bomba y qué, yo explico todo lo que yo oí allí. Verdaderamente valiente. Porque tú sabes que Alicia, tal como nos narra ahí, se metió en la cueva de todo el equipo que cometió el atentado, de los planificadores intelectuales hasta los planificadores materiales. Efectivamente, sí. Yo tuve una experiencia muy dura, muy desagradable. Yo fui víctima de lo que hoy en día llaman guerra mediática, ¿no? A mí se me trató de destruir moralmente, profesionalmente. Se me calumnió, se dijo de todo, entre otras cosas, se me catalogó como traidora a la patria. Tú sabes que quien se mete con estos intocables siempre tiene que cuidarse, porque siempre estás amenazada. Pero bueno, la verdad está por encima de cualquier miedo. El historial terrorista de Posada Carriles no acabaría allí. De igual modo, Miami se perpetuó a través del tiempo como un paraíso para los terroristas que, financiados y amparados por el gobierno del norte, continuarían sus acciones en la región. La gente de Venezuela, ese alineamiento, avanzando, a poco a poco, mantiendo el alineamiento. Venezolana, entra un poquito más. Número dos. Para Fidel Castro, sinceramente, es como darle un tiro en la cabeza cuando vea que la Fuerza Armada de Venezuela es parte de la Fuerza Armada de Venezuela. Tenemos certeza de que el batallón o los batallones de mercenarios que dirige Posada Carriles han estado elaborando planes de magnicidio, no solo en Cuba, ahora aquí en Venezuela también. Seguiremos luchando, aunque sea para que se conozca quién es él, lo que hizo y por qué nuestra lucha. Eso sí. Ese día había partido desde Barbados el vuelo 455 de Cubana de Aviación, pero el avión nunca llegó a Cuba. En él iban los miembros del equipo juvenil de esgrima de Cuba. Regresaban de Venezuela, donde acababan de obtener el campeonato centroamericano y del Caribe. A los 10 minutos de salir de Barbados, una explosión derribó el DC-8 de Cubana de Aviación. El atentado terrorista contra la aeronave de Cubana de Aviación que causó la muerte a 73 personas. En las primeras investigaciones fueron detenidos dos venezolanos, Freddy Lugo y Hernán Ricardo, a quienes se les acusó de ser los autores materiales del crimen. Esta es la fotografía de Hernán Ricardo, que para el momento en que fue capturado en Trinidad llevaba un pasaporte a nombre de José Vázquez. Lo menos dos de ellos son apenas autores intelectuales en el peor de los casos.
Los otros dos serían los autores materiales, los que colocaron efectivamente la bomba. Poco después, se detuvo a los cubanos Orlando Bosch y Luis Posada Carriles como autores intelectuales del atentado. Seguirá la lucha y seguirán los atentados en toda forma y manera a nuestro alcance. Luis Posada Carriles es un experto en explosivos que estuvo en la invasión de Bahía de Cochinos. Formó parte de la CIA, fue jefe de la División 50. La DICIP, él era el enlace de la CIA con la DICIP. Se convierte en jefe de investigaciones de la DICIP, pero continúa con sus tareas, con las tareas asignadas por la CIA. En un interrogatorio que nos hicieron, oí cuando le dijeron, comisario Basilio, la señora está embarazada. Entonces, ¿qué hacemos con ella, comisario? Le dice, entonces dice, acaba con esa semilla antes de que nazca. Para el gobierno de los Estados Unidos en plena Guerra Fría, Cuba era un peligroso ejemplo en la región, que además había nacionalizado empresas de capital norteamericano como la intocable United Fruit Company. Destruir a Fidel y al gobierno revolucionario era una prioridad para Washington, y qué mejor que los esbirros batistianos exilados en Miami para conformar una fuerza de ataque que librase la guerra en Cuba con el apoyo encubierto de la CIA y el Pentágono. La agencia creó en Guatemala un campamento donde fueron entrenados en el uso de armas, explosivos, operaciones encubiertas e infiltración para alcanzar su objetivo. 11 de abril de 1961, aviones B-26 procedentes de bases norteamericanas bombardearon el aeropuerto y los terrenos de la FARC. La primera avanzada de la Brigada 2506 partió hacia Cuba el 17 de abril de 1961, desembarcando en Playa Girón, donde fueron rápidamente derrotados. Posada Carriles no llegaría a desembarcar, salvándose de ser capturado y regresando a los Estados Unidos. El fracaso de la invasión a Cuba significó para la CIA un duro golpe al revelarse los detalles de su participación. La extensa experiencia del director de la agencia en derrocar gobiernos mediante acciones encubiertas no lo salvó del terremoto político que significó la derrota en Bahía de Cochinos. Allen Dulles sería despedido de su cargo y la CIA estrenaría nuevo director. John McCone incorporaría formalmente a la agencia a los mercenarios de la Brigada 2506. Entre ellos se encontraba Posada Carriles, quien después de graduarse de segundo teniente en el ejército norteamericano, fue incorporado a la nómina de la agencia. La incorporación de Posada Carriles al ejército y a la CIA quedaría registrada de su propio puño y letra en el libro que publicaría años más tarde. Me gradué de segundo teniente y me asignaron al mando de un pelotón compuesto por soldados americanos. Después de 2 años de estar en el ejército y de estar convencido de que no había ningún plan concreto, comencé a trabajar para la CIA. La mafia terrorista se convertía formalmente en un brazo más del intervencionismo norteamericano. La Brigada 2506 sería la cantera de terroristas de la cual se valdría la CIA y el Pentágono para librar su guerra sucia contra los movimientos de liberación en América Latina. Inmediatamente después de Playa Girón, la administración de Kennedy comienza a preparar una gran operación subversiva, que ellos denominaron con el nombre código de la Operación Mangosta. ¿Qué pretendió la Operación Mangosta? Desatar la guerra civil en Cuba. Y te pongo un ejemplo. De enero a agosto de 1962, de contrainteligencia de la DICIP y se le vinculó al caso del avión cubano. El atentado del 6 de octubre de 1976 se conoció como el caso del avión y los pormenores del proceso judicial atraparon la atención noticiosa durante más de una década. En la raíz de aquel suceso se develaba la existencia de una red terrorista que venía operando en la clandestinidad desde los años 60, integrada por elementos de ultraderecha y financiada y controlada por la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos. Posada Carriles y Orlando Bosch eran piezas claves de aquella red terrorista, cuyas huellas perduran hasta hoy en la historia. Aquí en el expediente aparecen todos los planos que él dibujó ante la policía de Trinidad y concretamente la forma, según él, de la bomba. Esta serie de dibujos explicando cómo opera el coro. Tiene un consejo asesor, actúa en Miami, actúa incluso en Francia y en otros países del Caribe y es orientado por la CIA.
Miami es surf, playas, turismo y comercio, pero también se convirtió en el mayor centro mundial del terrorismo a partir de los años 60. A raíz del triunfo de la Revolución Cubana, muchas personas llegaron a sus costas. Entre esos cubanos se encontraban funcionarios de la policía del gobierno dictatorial de Fulgencio Batista, huyendo de los juicios que se seguían en Cuba por los crímenes cometidos. Uno de esos esbirros fue Posada Carriles, quien llega a Miami en febrero del año 1961. Su inmediata incorporación a las acciones de la Agencia Central de Inteligencia lo convertiría en una ficha clave para desarrollar operaciones terroristas por más de 40 años. Con diversas identidades, Posada Carriles recorrería América del Sur, escribiendo una desenfrenada historia de muerte y destrucción que aún permanece viva en la memoria de quienes lo conocieron, las víctimas de torturas y los familiares de presos asesinados a manos de ese terrorista. Testigos que hoy ofrecen su parte de la historia para reconstruir el mapa de los crímenes planificados por los gobiernos del norte y sus agencias de intervención. Hay demasiados elementos, demasiada gente que puede dar testimonio, los documentos, la gente, los hechos en sí, que indican que Posada vino aquí a matar a venezolanos a mansalva. Me desnudan y me dicen, bueno, aquí hablas o hablas, ¿no? El jefe de operación y de tortura era Luis Posada Carril. En el año 67, más o menos, él está en Venezuela ya vinculado a la...